Estamos con el doctor Alejandro Anderson, bienvenido, el médico neurólogo, ya columnista de nuestra página web también. Y hoy estamos hablando de epilepsia. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andás? Primero saludémoslo. Hola, ¿cómo andás? Bien. Primero yo te quiero hacer una pregunta muy importante. ¿Qué te parece el collar de rocas? Ah, me encanta, fantástico. Gracias. Amarillas. Bien. De la conductora. Es como la corbata, ¿viste? En la porque ropa combina de los con tu. Combina con, por favor, antes de salir, miré a los invitados, muy bien, ¿viste? Esto fue por, y azul con combinar. Azul. Bien. Estamos en todo, Estana. Muy bien. Bueno, ¿qué es la epilepsia? Mira, la epilepsia es una alteración eléctrica del cerebro. El cerebro tiene 100.000 millones de neuronas que se conectan por 300 millones de sinapsis. Entonces, claro, uno dice, tantas neuronas, ¿y cómo viaja la electricidad de una a otra? Es muy prolijo el cerebro normal. Es todo muy ordenadito. Una neurona, fíjate vos, descarga una y descarga otra, descarga una y descarga otra. En la zona, en el vecindario. El problema se manifiesta cuando las neuronas todas juntas empiezan a batir. Y cuando todas juntas baten eléctricamente al mismo tiempo, arrastran a las que tienen alrededor y las de alrededor arrastran a las que tienen alrededor y todo el cerebro o medio cerebro dispara al mismo tiempo. Y eso es la crisis epiléptica, una falla eléctrica autolimitada que dura un rato. ¿Por qué ocurre esto? Porque las neuronas, así como tienen la capacidad de estimular, tienen la capacidad de inhibir. Entonces, en los circuitos, una neurona recibe el orden que le dice, no, vos no dispares ahora porque tu vecina le toca disparar. Pero cuando esa orden que dice, no dispares, no viene, dispara y dispara la de al lado y todas juntas, y ahí se arma el problema que yo les contaba. El tema es que la epilepsia puede tener muchas manifestaciones. Hay epilépticos que se les activan solamente las neuronas que tienen que ver con algún acto motor. Yo atendí una vuelta a una chica que se fue caminando desde la casa a la biblioteca donde iba habitualmente, pero caminando como autómata, se caminó como 15 o 20 cuadras sin registrar. Y hasta se sentó en la mesita donde solía leer el libro, un lugar tipo así, la biblioteca del maestro. Y ahí tomó conciencia la chica, eso se llama crisis psicomotora, así que fíjense ustedes qué amplio es el espectro, las convulsiones tónico-clónicas generalizadas, las crisis psicomotoras, las ausencias de las que habla la gente, uno se desconectó por unos segundos y después retoma lo que estaba haciendo. Eso no suele pasar mucho, Pablo. ¿Y por qué? Porque uno tiene neuronas que se disparan al mismo tiempo. ¿Cómo diagnosticamos esto los neurólogos? Bueno, el famoso electroencefalograma, que todo el mundo conoce, el medir la actividad eléctrica del cerebro, así como los cardiólogos con el electrocardiograma miden la actividad eléctrica del corazón, nosotros con los cables en la cabeza medimos la actividad eléctrica cerebral. Con electroencefalogramas comunes o prolongados, de 2 horas, o de toda la noche, el famoso estudio de sueño, polisomnografía. Tenemos hasta un holter. Así como los cardiólogos tienen su holter, que el paciente se va por un día con el aparatito puesto, nosotros los neurólogos tenemos un holter cerebral. Siempre va a estar alterado. Cuando se haga ese estudio va a estar alterado. Mira, en la medida que el estudio es más largo en el tiempo, tenés más chance de pescar la actividad eléctrica anormal y hacer el diagnóstico con más precisión. Y también en la medida que el paciente sea un paciente que tiene más crisis, porque uno a veces se topa con pacientes que tuvieron una sola crisis y después uno no les encuentra nada. Claro. Y ahí es muy difícil definir, ¿lo medicamos o no lo medicamos? ¿Por qué? Porque la epilepsia en general daño en el cerebro no provoca, pero si uno está subiendo una escalera o manejando un auto puede tener un accidente, ¿verdad? Uh-huh. Entonces uno tiene que realmente diagnosticar si el paciente tuvo la convulsión porque es epiléptico o la tuvo, ¿por qué? Porque le bajó el azúcar y es diabético. Claro. O porque tuvo un cuadro tóxico con algún alimento. Hay que hacer el diagnóstico diferencial. Y ahí uno se decide si lo medica o no lo medica. Medicación para mejorar y para controlar la epilepsia, realmente tenemos un amplio número de fármacos, la mayor parte son muy buenos y podemos mejorar muchísimo los cuadros y disminuir mucho la chance de que vuelvan a repetir las crisis. ¿Y lo tiene que tomar de por vida? Mira, el plan inicial, el que uno le dice a los pacientes, es por 5 años. Uno le dice, bueno, mira, le dice uno al chico, sí, o al paciente con el cual se encontró, si logramos que los electroencefalogramas sean normales y que no tengas ninguna crisis, vamos a seguirte durante 5 años y después de 5 años suspendemos el tratamiento. La realidad es que hay un porcentaje de pacientes que cuando uno suspende el tratamiento vuelven a tener una crisis. Esos pacientes ya sí van a quedar medicados de por vida. Uh-huh. Pero por lo menos un 60% nunca más repite la crisis. Yeah. Muy bien.
Bueno, doctor, acá nos están haciendo señas. La verdad que quedó muy claro la epilepsia, que venía del gran mal de la época que se le había puesto algún demonio. Porque creían que como que estaba ahí. Claro, imagínate todo el tema persona. De las brujas y las brujas que se quemaban, etcétera. Viene claro. De la antigüedad. Mira, vos debe tener millones de años de toda la epilepsia. Y la misma antigüedad que tiene el ser humano. O el mono. Bueno. Bueno, te agradecemos muchísimo, Alejandro. Siempre es un placer que estés con nosotros. Nos vamos a la pausa, pero antes les recordamos que nos pueden ver en la página web tvsana.com.ar o encontrarnos en Facebook también. Rápido, nos vamos porque va a matar el productor, así que nos vemos en el próximo bloque.